amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Está de vuelta Claudio de Viña Vlogs con un nuevo video para el canal. Amigos, estoy realmente emocionado de estar de vuelta con ustedes con un nuevo video. De este lado tenemos a un amigo emprendedor. Me da mucho gusto ver que la gente extranjera, en este caso este amigo que es haitiano, esté emprendiendo de este modo. Este método que es muy particular, yo nunca lo había visto, la verdad, aquí en mi preciosa ciudad de Palenque. Acércate un poquito, amor, acércate. Vamos a ver, miren las brochetas. Se ven deliciosas. ¿A cómo son, hermano? ¿A cómo son? A 20 pesos, 20 pesos cada una. 20 pesos. Eres de Haití, ¿verdad? Haitiano. Me comentaba mi amigo que su lengua materna es el francés criollo. Sí, francés criollo. Es de crío, francés crío. Entonces él vende estas brochetas que realmente se ven muy, muy ricas, muy antojables. Y pues vamos a pedirle que nos venda una brocheta. Vamos a ver qué tal. ¿Puedes vender una, por favor, brother? Me da esta, ándale, esta. Miren, amigos. Miren la brocheta. Vean. Ah, tiene ese sabor característico. ¿De carne, carne de qué es, brother? ¿De qué carne tipo? De cerdo. Carne de cerdo. Ah, ok, ok. Se ve antojable, amigos. Vean. Vean esto. Ah, la verdad huele muy bien. Está marinada, ¿verdad? Está marinada. No sé. ¿El para qué cosa de quién? O sea que tiene sazón, no tiene, no, sí. Le puse especias. Ah, ok. Mayonesa, ketchup, Chile. Bueno, chile. Chile. Bueno. ¿Es muy picoso? Muy picoso. Bueno, chile. Ah, ok. Voy a regalar un poquito de ketchup, vamos a probarla con ketchup. Un poquito. Ahí nomás. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. ¿Eh? ¡Ah! Bien caliente. Está suavecita la carne, amigos. Está deliciosa. ¿Cómo te llamas, hermano? Eloy, ¿verdad? Eloy Pierre Haitiano. Eloy Pierre. Sí. Eloy Pierre Haitiano. Pero díganos un poco, Eloy, ¿te parece Palenque? Sí, ese vine Palenque, ese está bien, ese yo le gusta Palenque, ya, ese con negocio tranquilo, ese sin policía, no molesta, carabinero igual, municipalidad igual no molesta, ese yo tenía un negocio chica con la calle, ese yo tranquilo, ese yo le gusta Palenque. Lo que nos dan a entender es que te gusta Palenque, que pusiste un negocio tranquilo, algo bonito, ¿no? Algo padre. Sí, tenía un negocio tranquilo, trabajando tranquilo, sin problema. Yo le gusta Palenque también, no problema. Amigos, por 20 pesos la brocheta, yo lo veo re bien. Está muy rica la carne, está jugosita, ¿bien? Deberían estar aquí, amigos, les recomiendo. Está aquí a un costado de la Plaza Chulavista en Chedraui. De este lado, de hecho, viene más gente a comprarles. Y muchas felicidades porque sus brochetas están muy ricas, ¿eh? ¿Cómo se dice brochetas en haitiano? Yankoshun es brocheta en haitiano. Sí, Yankoshun. ¿Pero tú hablas ya español más o menos o te costó un trabajo aprenderlo? Tampoco todavía, es aprenderlo todavía. No habla tanto, no habla mucho. No. Oye, Luis, ¿cómo fue que decidiste emprender con las brochetas? ¿Qué te motivó a emprender con las brochetas? Ese compra con negocio, negocio tan malo, ah. Ese con el otro la gente no compra. Ese yo, negocio bueno, okay. Trabajando bueno, ese todo la gente, todo el país va a comprar acá. A eso se le llama estrategia. Exacto. Cuando trabajas de manera honrada y de un buen trabajo, la gente viene y llama la atención, o sea, le gusta eso. Exactamente. Sí, eso me gusta. Está malo, no cumplo. Está bueno, trabajando bueno, preparar bueno. Ese todo país va a comprar acá. Así es, amigos, pues no sé en cuánto tiempo hemos estado aquí, como unos 10 minutos, amor, 15 minutos. Se han vendido como 15, 20 brochetas aquí el amigo Eloy. Veamos que ven que tiene más. Y aquí tiene más brochetas, ¿verdad? Aquí adentro. Sí, tenía un poquito más. Ese, ahora, negocio chica, tampoco mucha plata para comprar mucho. Oye, Eloy, ¿y cómo te ha tratado la gente de aquí, de Palenque? ¿Cómo te ha tratado a ti? No, ese todo tratar bien. Tratar bien, sin problema. Ese yo trabajando tranquilo.
no tengo molesta ahí trabajando con la calle. Estoy trabajando con 10 para la mañana, a las 9 a la noche. Estoy yo trabajando bien, tranquilo, sin problema. ¿Vienes a las 10 de la mañana? 10 de la mañana a las 9 a la noche. ¿Puedes hablarnos un poco de criol, por favor? Decirnos unas palabras, a ver. Pues el socio, yo soy un haitien, tout le monde en développement. Je ne parle pas espagnol, c'est toutefois que les haïtiens qui vivent des vidéos, qui regardent des vidéos, qui attendent des vidéos, pour défendre pour m'avancer plus devant. Je suis dans une zone qui est palenque. Je viens là, je suis un qui vraiment dégagé, moins intelligent. Je mets des intelligents dehors par rapport à des propres, je suis dépensé pour me mettre de côté mieux. M'oblige toutefois à avoir un haïtien qui retrouve la vidéo. Amigos, pues eso ha sido todo por el video de esta tarde. Espero lo hayan disfrutado. Les recomiendo mucho las brochetas de nuestro amigo Eloy. Les recuerdo que está ubicado a un costado de Chedraui, en la banqueta que está aquí por el Hotel Tulijam. Muy deliciosas a 20 pesos. Está todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche, 9 de la noche. Cuidado con video. Si habla malo, no trata malo. Ese yo no habla mucho tanto. Ya está, amigos. Los dejo y espero que hayan disfrutado mucho el video. Les saluda su amigo Claudio de Veña Vlogs. No olviden suscribirse. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Dios, bueno, papito, muchas gracias. Dios. Bendiciones.